¡Qué chivo ya me siento! Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Este día nos hemos venido a ver el desfile de carroza porque pues ya lamentablemente pues ya acabaron las fiestas, se acabaron los golpes, se acabaron los desvergues, chicos. Así que este día nos hemos encontrado, aquí estamos en el parque y créanme que está tan lleno, chicos. Ya les voy a enseñar alrededor, chicos, y en todo lo que bajan las carrozas. Así que sin tanta paja adentro, vídeo. Déjenme contarles que al finalizar el desfile de carrozas va a haber un show de dron y también van a haber fuegos artificiales. Por eso es que ustedes ven, ya la gente ya pues agarró puesto y todo para agarrar unas buenas imágenes, chicos. Así que pues vamos a ir caminando para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente de última noche. Nos vamos a atravesar lo que es el parque y créanme que está bastante lleno. Nosotros fuimos a lo que es al súper, fuimos a comprar unas soditas, ahí va, una sodita y todo eso, pues le dimos chance a que lograran bajar las que son las carrozas y así a poder apreciar lo que son todas las reinas con sus vestidos de gala. Y no, hombre, estos bichos están que lleno. O sea, no sé, ustedes recuérdenme si el año pasado estuvo igual. Está bastante lleno, ¿verdad, Nio Luisini? Sí, está bien lleno, mira cómo está el parque. Más lleno que las cabalgatas, Nia Estefano. Fíjate que eso mismo pensé, fíjate. Pero ni ayer que venimos a la última noche de cabalgata, estaba tan lleno que vuela. O sea, imagínate, la gente pues le gusta, va a venir a ver las carrozas. Además que también va a haber un show de dron, quizás eso les ha llamado la atención, ¿va? Sí, porque es primera vez que se va a ver aquí en Monserrate. Ajá, es primera vez, cabal. Entonces, pues creo yo de que eso les ha llamado la atención a la gente. Mira, Luis, qué lleno está para entrar al baño, vos. Por eso es que, mira, yo voy a los otros baños, acá es más chiquito, va, pero paso más rápido. No, Luis, es que tremendo, va, Luisini. Y miren, y también está bastante fresco. O sea, yo las manos ya las ando como heladas. Así que aquí atrás andan mis amigas. Como siempre, otra vez. Mire, cuéntenme, ¿cómo ven? No, hombre, esto está llenísimo. No hay, anda uno hasta chocando con la gente aquí. Es cierto. Y no solo aquí, sino que en toda la calle. La calle también está así de lleno. Allá desde los Leones, la Sensunapán y todo eso. Increíble, va. Bueno, este ambiente va, amor. Así que pues vamos a empezar a salir, bicho, para que así podamos ver bien las carrozas y que ustedes puedan tener una imagen ahí, vergona, chiribica. Adiós. Foto, vaya. Está en la calle, está tan lleno. Y bueno, y eso que todavía no viene como así más despacio, va. Así que así está el ambiente ahorita en este lado del parque. Y ahí se oye los cohetes, Nio Luisini. Es increíble la cantidad de gente. Bueno, toda la familia se ha dejado venir, babo. Y es que cuando van a suerte en las escuelas, vos. Desde mañana primero. Ah, no, las escuelas hasta en febrero entran. Es verdad. Y los del colegio, ya mañana. Ahí estamos, un buen comercial, ahí va. Ah, pues sí, entonces ya los colegios ya salieron, ya vienen las votaciones también, chicos, así que todos a salir a votar. Así que pues vamos a esperar de que vayan bajando las carrozas y espero que les esté gustando este contenido, de que pues logren ver tal vez su amigo, sus familiares, porque hoy sí, créanme de que ni ayer estaba tan lleno como ahora, va. Es que hoy sí está. Vamos a ver si podemos caminar más arriba para que ustedes puedan ver cómo está de lleno todo esto. Viene gente más. Eso sí, tenés que tener cuidado, Nio Luisini, a que no nos vayan a pachar la paturri aquí. Porque está jodido quedarse sin pata, po. O los dedos destripados, po. Mira, y esto que no ha bajado así por completo. Como les estaba diciendo anteriormente, nosotros fuimos al súper a darle chance que bajaran. Y no, hombre. Eso del por el selecto, ¿verdad, amor? Sí, no. Estaba. ¡Ay! ¡Salud! Ahí están los fans saludándonos ahí, ve. Me llega. Así que pues vamos a caminar un poco para que ustedes puedan ver cómo están las calles ahorita. Esta es la calle de los miados, babo. La calle de la miadera.
Es que sí, bien han dicho que para la fiesta, este lado sí lo agarran de miadera, o ajá, puro baños públicos, mira. Así están ahorita las calles principales de Sonsonate. Espero que les esté gustando este contenido, bichos, porque yo les ando enseñando de todo. Tía, ahí viene ya la ambulancia, avisando con todo. Mira, habla ya además con luces. Si quieres si te quieres sentir como un ángel. Está bueno. Como un ángel caído. Como no, mira, venido Luchini. Esperando todos los dulces, vamos. Bien, porque las carrozas bien tan dulces. Y la vamos a llevar a la gran bolsada. Ey, de veras, va. No, para dejar todos los dulces. Ajá, pues sí. Para el colochito. Mira todos los carros, ni hay en dónde pasar, vos pasáis, ¿no? Vamos a quedar viudos aquí, niño Luchini. Aquí, no, aquí, si no te apartas, te echan el carro, vos. ¿Va? Ah, bueno. ¿Cómo ves el ambiente, vos? Lleno, bastante gente ha venido, fíjate. Ay, es que y no... es continuo, no es solo, ajá, por pedazos. Por eso es que aquí yo venía caminando, para que ustedes pudieran ver, o sea, las calles y todo eso, cómo es que está tan lleno. Y si se dejan caer las carrozas, vuela. Como todo buen salvadoreño, dicen que salen a las 7 y mira. No, son las 10:21, iba a salir de la Caxual a las 7 y hemos venido de allá de Acajutla a las 8:30 y ya como ya iba por la Brito, digámoslo así, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y en todo eso nos fuimos ahí al súper a comprar y imagínate todo el tiempo que se lleva, o sea, es bien así, si uno dice a las 7 pero viene saliendo a las 9. Ya viene lo que es la primer carroza, viene ahí la reina de las fiestas patronales, Dani Ábalos, así que pues con ella iniciamos este desfile de carroza, chicos, súper súper bonito, miren qué bonita la carroza, ey, qué vestido está chivo, guachá, no te van a pasar llevando. Aquí podemos apreciarla mejor, ve, ahí va, ve, miren, guachen, guachen, bien bonita la carroza, sí, bien bonita. Bien bonita está la carroza y se viene otra carroza, pero la verdad que no sé de qué reina es, pero ahorita se las enseñamos. Aquí viene, dice, la reina madre. ¡Ah! ¡Reina madre! ¡Saluditos! ¡Adiós! Vaya, imagínate, reina madre. Quizás que ya fue la primer reina de las fiestas patronales de Sonsonate. La tercer carroza, chicos, aquí con sus coloridos, flores, bonito. No, la verdad que estas carrozas se mandan. ¡Saluditos! No, hombre, qué bonito, mira los vestidos. No, hombre, si quiero uno yo cuando me case, ni Luisini. Bien bonito. Ahora está viene la otra reina, ella es la reina del turismo, chicos. Así que pues aquí van dando todo por el todo allá arriba. Oh, no, es que bonito. Me imagino que debe ser bien bonito ir allá arriba, que todo el mundo te vea. Adiós, saluditos ahí, ve. Adiós. Deja caer la siguiente carroza. Ella es reina de la feria ganadera, chicos. Así que pues ahí deleitándoles con estas imágenes, pues yo sé que a ustedes les gusta, así como todos son sonatecos, pues ustedes ya pudieron observar de que les gusta venir a ver todo este bonito show que son para ustedes. Espero que ustedes estén disfrutando de este desfile de carroza, la verdad que a mí me encanta porque pues ver toda la creatividad que ponen en cada carroza, eso es bien bonito. Continuamos con la siguiente carroza. Ey, mira qué bonita, es que me llega la creatividad que le ponen en cada carroza, es bien bonito, bicho. Ahí está, ve, otra reina de Sonsonate, chicos. Ay. Gracias. Tiene otra reina, chicos, ahí para que ustedes puedan disfrutar ahí con todo. Miren, ahí está, ve, otra reina. Adiós. Ahora vienen de aquí para allá todas las reinas de las diferentes colonias de aquí de Sonsonate, chicos. Mira, a ver, es que me llega porque los vestidos que se ponen bien originales, bien bonito, me gusta, me gusta. Saludos, adiós.
Venimos con otra carroza que es la del barrio El Pilar, chico. Pues hay unas que en los carros vienen los nombres de cada reina, de cada colonia, pues ahí se las voy diciendo yo, pero de las que no traen, pero ustedes disfruten de este desfile de carroza muy colorido, chicos. Vaya, es del barrio El Pilar. Mira, ve, lo bueno que de cerquita, o sea, estamos en un puesto bien chivo. Ahí está, ve, mire, saluda, hija, para acá. Otra carroza que es la lotificación marín, chicos, así que pues ustedes vayan dejando en los comentarios cuál reina les ha gustado más y cuál carroza también les ha gustado más. Coméntenos quién ha tenido la mejor creatividad para que su carroza sea la mejor de todas, chicos. Así que pues ahí está otra reina, adiós, de la colonia San Antonio, chicos. Así que pues ahí vamos viendo en esos rotulitos para que ustedes pues nos vayan diciendo, ve, Stephanie, ¿cuál es la reina de cada colonia? Pues aquí se las vamos diciendo. Media vez están en el rotulito, pues se las vamos diciendo. Así que pues, otra belleza más aquí en las carrozas, chicos. ¡Ey, van dando vuelta! ¡Mira, ve! ¡Ey, qué chivo! ¡Me gusta! Qué bonita está esa carroza de caballitos. Ella es la reina de la colonia 14 de diciembre, chicos. Así que pues ahí están deleitándose de la belleza de las carrozas. Ellas mismas pues también obviamente son... Todas van bien hermosas, chicos. Así que pues esta carroza... ¡Ay, le falta una oreja al caballo! Se le cayó la oreja al caballo. Pero está bien bonito. Me gusta, me gusta. Así que pues ahí viene la representante de la colonia 14. Bonito. Ey, mira como carruaje. Ah, como un carruaje. Mira, ahí vienen dando vueltas las llantas. El de Ben Hur, niña. No mal, mira qué chivo. Me gusta eso. Mira que vengan dando vueltas las llantas, vos. Adiós. Me gusta, me gusta, me llega. Vamos con otra reina. Y mira, también hay niñas pequeñitas aquí, mira, de vestidas de princesita. Mira cómo tira los besitos, mírala. ¡Qué linda, Dios! Me gusta, que con elegancia tira el beso. Me gustó. Eso, ay. En la otra carroza que es la de lotificación San Antonio, chicos, también ahí pues poniendo ahí su toque femenino, bonitillo, bonito, bonito, bichos. Así que pues solo esa carroza llevaba niña, babo, de princesita, va. Porque habían otras. Uy, estoy choca, gente. Ah, no, ya vienen más, mira, Luisini. O sea que son un montón de reinas, bo. Sí, fíjate, todas las sí, colonias. Sí, no, hombre, son bastante. Son varias, fíjate. Sí, mira, ahí está otra reina con su bonito vestido. Mira, diga adiós, pues, venga para acá, mire. Otra carroza más, mira cómo no es acá, sin la luz ahí. ¿Vos te acordás la vez pasada en Aulingo? Fue, va. Todos los alambres pasaban arrancando. Sí, todos los alambres pasaron cortando, va. Mire, guachen, cómo es en El Salvador. A pura mano, va, vos. Alambre que está flojo. Sí. Se salvó la cortada de alambre, va, vos. Ahí está la otra reina, chicos. Ahí con su carroza súper bonito y su vestido también, pues, que deslumbran belleza. Mira, Nio Luisini. Tiene otra carroza y ella es la reina de la colonia San Genaro, chicos. Así que, pues, la verdad son bastantes carrozas. Uy, chica, no me imaginé tantas, pues, todavía se ve que viene Mamba. Han salido Mamba que la vez pasada, ¿verdad? Crepos. Ahí déjenos en los comentarios que nuestra cabeza de pollo todas nos olvidan. Así que pues ahí está la otra reina, chicos. Así que, mira la niña, qué bonita, Luis. ¡Gracias! ¡Salud! Otra reina se deja caer, chicos. Pues ella no sé de dónde es porque no trae rótulo, babo. No. Pero sí, ellas son todas las reinas de Sonsonate, bicho. O sea, no, aquí no hay ni una más ni una menos. Todas son iguales aquí de belleza, lindas, mira. ¡Adiós! Reina de las fiestas patronales. No, hombre, Luis, esto sí que ha estado bonito. Está chivo, fíjate, bastantes carrozas salieron el sí, día de hoy. Fíjate, bastantes carrozas, la verdad. Es como que vienen más decoradas, babo, mira. Sí, la verdad que sí, se ve bastante bonita decorada y pura creatividad. Otra carroza más bonito. Ey, se parece como la del Principito, allá la cosita esa de arriba. Ay, abuelo. Ajá. No sé cómo explicarles, bicho, pero ustedes saben ahí cuando van allá a ver el Principito, ahí en San Salvador. Ay, así se ve. Ahora ahí dice fiesta, Sonsonate 2024, las fiestas patronales. Otra carroza más, chicos. Muy bonito, la verdad. Me gusta.
Dulces. Viene la última reina, que es de los comandos de salvamento, chicos. No, hombre, eso sí que tienen buen pito, vos. Mira, allá va arriba, qué chivo, va arriba el camión. Me llega. Hoy sí, bichos, ya que bajamos, ya cuando pues ya las carrozas, pues, imagínate, la gente que estaba aquí no vio ni una reina, mira, la verdad. O sea, me imagino que aquí las tendrían que haber bajado porque esta gente ya no vio nada. Bueno, no sé, la verdad, porque oiga, estaban bajando allá, va. Pero sí, miren, está bastante lleno, chicos, así que pues vamos a caminar para que ustedes puedan ver ahora más lleno el parque de lo que cuando veníamos grabando. Y ya me iba a caer, por cierto, Nio Luisini, ya iba para las 4 aquí, mira. Vaya, mira, aquí la gente disfrutando de su cena, echándose su plato de papa. Nos vamos a acercar a lo que es aquí al enfrente de la alcaldía, porque pues me imagino que ahí van a hacer el show de drones. Y así que hoy se lleva tu cadita, Nio Luisini. Aquí nos encontramos con Josué y le quiere mandar un saludo bien especial a su papito. Un saludo a mi papá hasta Nueva York. Están viendo ahí. Y disfrutando la fiesta, papá. Disfrutando aquí, que muchos años no había venido ya. De verdad. Sí, 9 años que no venía. 9 años. Sí. ¿Y tu papá cuánto tiene no venir? Ah, 9 años también. También. Ah, pues no, ven, el otro año véngase, mire, y aquí está bien vergomba, vos. Aquí hay que. Está bueno el ambiente, está chido aquí. Ahí está, pues saluditos. Ya empezó lo que es el show de drones, chicos. Así que pues vamos a irnos acercando de a poco para que pues ustedes también puedan tener una... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Un saludito. Hola. Adiós. Vaya, miren, así está ahorita de lleno. Pues vamos a ver qué show tienen ahora. Si ponen la cara de tío Nayib, me convencen, Nio Luisini. Porque la regamos, pues, porque mira, la gente se ha alocado ahorita que ni nosotros podemos meternos, chicos, por lo menos a tener una vista más despejada para que ustedes puedan mejor ver el show. Así que miren, no, hombre, mira, todo el mundo con el teléfono en la mano. Mira, Nio Luisini grabando algo nuevo para nosotros los salvadoreños, Luisini. Vaya, vamos a irnos metiendo de a poquito. Benita, pues logramos meternos hasta acá, chicos, así que ustedes vayan descifrando. Sí, se ve, va. Ajá, ustedes vayan descifrando qué imagen ven, chicos. Así que también pilas ustedes en los comentarios ahí que están descifrando ahí, así que vamos a ir empujando. Empujemos gente, ustedes. Aquí despacito metiéndonos. Ahí vamos. No, hombre, este sí es bueno para abrir paso, vos. Ahí va. Sí, nos pudimos acercar un poquito más y pues ahí vayan descifrando las imágenes que ahí dice. ¿Qué dice ahí, Joseph? Candelaria. Candelaria. Va, Candelaria dice ahí arriba, bicho. Así que pues disfruten este show. No me pregunté porque tengo miopía. Ay, ahí está. Miren qué bonito. Las mejores fiestas están en Sonsonate, Nio Luisini. ¡Ey, miren qué chivo! ¡Un coco! Obviamente porque somos la ciudad de los cocos. ¡Uy! ¡Qué chivo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Felices! ¡Ay, vamos, chicos! ¡Qué bonito! La verdad, qué bonito. Me gusta. ¡Ay, miren! ¡Felices! Felices fiestas patronales. Fiestas, no. Wow, aquí vamos armando las palabras, Nio Luisini, una por una. Ay, mira, ahora dice yo y un corazón. Mira cómo ya vienen también las fiestas de. Sí, 14 de febrero para los regalos para la Chiquipelves ahí, pues. Así que esa es una señal, mira, Nio Luisini, que hay que dar un regalito para esta fiesta. Los últimos días, papá, las bichas ahí, darle un regalito. Y los bichos también. Los bichos necesitan también su regalo. Que dicen que los hombres solo reciben flores el día que te morís, no otro día, pues. Es verdad, es cierto. Así que, chicas, regálenle flores a su macho. Sonsonate, chico. Wow. Me llega. ¿Cómo la ves, Nio Luisini? Bien chivo. Primera vez que se ve esto aquí, va. Sí, la verdad, ¿qué te parece, Joseph? No, pero está chivo este show. No, la verdad que primera vez que se dan estos shows aquí en Sonsonate, pues aquí como ustedes pueden ver, todos Sonsonate disfrutando de este show de drone. Esto ha sido todo, yo creo que ya pues ya para sí, abajo. Se le va a acabar la pila por eso. Sí, verdad, tenés razón, Nio Luisini, porque pues ahí se van moviendo rápido y obviamente pues tienes razón, Nio Luisini. Mira, allá abajo, allá arriba de la catedral, te iba a decir, de la alcaldía.
Ajá, yo pensé que aquí del suelo iba a salir, fíjate, pero no, viene cabal de lo que es del lado de la alcaldía, chicos, pero está bien, me gustó. Espero que les haya gustado ese mini show de drones de aquí en Sonsonate por primera vez, chicos, y lo que se viene ahorita es los fuegos artificiales, chicos, así que pues aquí van a dar todo por el todo. Pasamos como media hora tirando cohetes. ¿Cómo la ves, Nio Lucini? Va, no, ahora con todo, Nio Lucini. A tirar la casa por la ventana, porque eso merecemos los sonsonatecos, por lo menos. Va, media hora estar con la nuca así. Ahorita se viene un show de... ¿Cómo se llaman, amorcito? Los robots que bailan. Los robóticos que bailan perreo intenso. Créanme que esos se mueven mejor que yo en un party, Nio Lucini. Yo que ando en la batería atrás. Ay, no, y todo eso les pesa, Nio Lucini. Pero sí que sí, a disfrutar de ese bailongo, a perrear con todo. Show continúa, Nio Lucini, ahí dando, sacando todos los brazos prohibidos, po. No, hombre, po. Eso sí que... Que más allá es más al fondo, bo. Las reinas están ahí. Mira cómo mueven el cuchumbo, Nio Lucini. Es más cerca, pero no se van a poder pasar porque hay como una bardita, ¿verdad, Nio Lucini? Hay una valla ahí. Ah, que se tiren al suelo y queden el gusanito y les creo. Bo. Pues sí, es reloj, por lo menos. Y sí, se viene el conteo para atrás, chicos, de que pues ahí van a tirar los fuegos artificiales, bicho. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ey! ¿Y a qué hora, pues? Hoy sí te van a ver bastante espectáculo de pólvora. Hey, de verdad que hoy sí, por todos lados hay espectáculo, chicos. Pues qué bueno, pues así pues ustedes pudieron ver que los sonsonatecos pues se dejaron caer aquí al parque para poder disfrutar de estos fuegos artificiales, los drones. Esto ha sido un súper, súper show de fuegos artificiales. De cualquier punto que ustedes lo puedan ver, pues hay fuego por todo. Bien chido, quedó con el tercer lugar. Cuatro son más que todo. Cuatro, la verdad. Sigue la reventación de cohetes, chicos. Esto es un show completo. Qué bonito lo bonito, chicos. Me gusta, me encanta, me fascina. ¿Qué dice Nio Lucini? Quedó chido, oye, que me pólvora. Decían, fulana, mengana y sultana. Y yo, no, no, no. Ah, no, le dije.
no se me vayan, les digo yo. Y así pues se los mando cabal, clarito. Y como me dicen, va, para primero, ¿para quién? Para mi abuela Sofía, una gran fan de usted. Vaya, abuelita Sofía, la amamos con todo el corazón. Muchas gracias por ver nuestro video. ¿Y para quién más? Para mi tía Nancy. Vaya, tía Nancy, besitos. Gracias por apoyar nuestro video. ¿Quién más? Fernanda, obviamente, que quede grabado. A mi hermana Fernanda, entonces. Y mi tía Silvia también, que ahí está. Gracias por el apoyo que nos brindan viendo nuestros videos. Créanme que nosotros nos sentimos felices que ustedes se nos acerquen sin pena, porque no muerdo, lo arranco. Mentira. Así que muchísimas gracias. ¿Y para quién más, aprovechando? Briana Camila, mi prima. Va, ahí está, saludito para la prima, así que gracias. Nos encontramos aquí con la reina, ¿de dónde? Del exterior. Del exterior, ¿cómo te llamas? Angie. Angie, ¿cómo te sentís de estar allá afuera, pero a la vez estar aquí en una de las mejores fiestas de todo El Salvador? Muy orgullosa de poder estar aquí con todos los sonsonatecos y es un honor. Es un honor. ¿Un saludito que quieras mandar? Un saludo a toda la gente. Les recomiendo que vean a Stephanie Vlogger. Ahí está. ¿Tu red social, si las quieres dar? A Angie Guardado. ¿En dónde? En Facebook. Ahí está, la pueden seguir, chicos. Así que una de las bonitas reinas. Gracias. Gracias. Nos encontramos con la bella Dani. O sea, que ya es un predic que vos salgas en mi canal, pa. Ya, ya tenemos que estar ahí en el canal de no, Stephanie Vlog. Ya pronto la vamos a incluir ahí unos sí, par de videitos. ¿Qué sí, te parece? Sí, me parece bien. Va, entonces ahí vamos, ahí vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. Sí, para hacer algo. Va, algo chévere. Pero que dejen like si quieren. Sí, que dejen like y que nos vayan a seguir si no nos siguen. Exacto. Para que se den cuenta de lo que vamos a hacer. Cabal, de verga. Pero sano, bastante. Sí, sano, sí, sano. Contame, ¿cómo te has sentido ya en estos días? Porque la vez que yo te hice la entrevista, empezabas. Sí, pero ahora contame tu experiencia desde ese día en adelante. Pues mira, ha sido súper cansado, pero súper chévere. O sea, de verdad que estoy cumpliendo uno de mis sueños. No, me alegra. De verdad que yo al llegar de todo me acuesto y me pongo a reflexionar, ¿verdad? Y a pensar. Y digo, puya, o sea, todo lo que he logrado. Exacto. Y que yo no tenía planeado, ¿saben? Exacto. O sea, cuando las cosas son de Dios, vienen y surgen y son perfectas. O sea, perfectas. Y me siento súper chévere, o sea, he aprendido demasiado. De verdad, créanme que estar acá me ha enseñado muchas cosas. He aprendido a valorar un poco más el querer de las personas. Exacto. Quizás uno muchas veces no sabe a las personas y como que, pues, X, ¿verdad? Pero ahora es que una persona lo salude y le diga, ojalá Dani, te quiero, o sea. Es como que darse a querer con las personas. Exacto. Y el sentimiento del amor y la amistad, ya que vamos a venir en este mes. Sí. Ya esperamos, o sea, regalitos. Sí, o sea, el cariño que las personas me tienen de verdad y yo a ellas es demasiado grande. No, o sea, es verdad, he aprendido muchísimo y me siento contenta. No, está sí. Bueno, ha sido, porque ha sido larguito, ¿verdad? Sí, las fiestas, la verdad, han sido bastante amplias, pero me alegra por ti porque pues has vivido una experiencia sí. Y lo mejor, pues, reina de Sonsonate. Sí. De las fiestas patronales. Cristo, 2024. Y el video queda para el recuerdo. Para el recuerdo, para que mi hija lo vea. Exacto. Y diga, mi mamá fue reina. Y quiero y yo ser también. Como mi mamá. Sí, sí, sí. No, está bueno, te felicito. Gracias. Pues que tus sueños se hagan realidad por más proyectos a tu vida. Claro que van a venir más proyectos, de verdad no pienso quedarme aquí. Tengo muchos planes y espero, o sea, con fe en Dios, yo sé que claro. Vamos a poder cumplirlo. Claro, exacto. Así que me alegra, Dani. Bendiciones. Gracias. Un saludito a toda la people. Sí, un saludito a todos los que sigan a Stephanie y a mis seguidores también, que los quiero mucho. Les mando un beso y un abrazo. ¿Cómo salís en tus redes para que te busquen también? En Instagram como danilic.16 y en Facebook como Dani Ábalos. Y la cuenta oficial de donde subo contenido de la alcaldía, Daniela Ábalos. Ahí está. Así que para que ustedes la vayan a seguir, porque yo sé que me van a decir, Stephanie, que las redes y va. Entonces ahí están para los que la quieran seguir. Y la apoyan bastante, así que bendiciones, Dani. Gracias, bendiciones. ¡Métase! ¡Venga! ¡Métase!
¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, buena onda! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Ay, mi nombre! ¡Ay, y el mío! ¡Vaya, bicho! ¡Gracias, preciosa! ¡Bendiciones! ¡Gracias, gracias! Dije que no lo haría, pero la tentación fue tan grande que caí. Bueno, pues, bicho, así está lo que es lo de la reina. Pues se acabó todo, bicho. Espero que les haya gustado este vlogcito. Siempre poniendo un poquito de picante. Ustedes saben de que me provocan y yo como que caigo, ¿va? Pero bueno, así es el show, chicos. Así que espero que les haya gustado este video de las fiestas. Bueno, las últimas fiestas, bicho, de las carrozas, el ambiente de Sonsonate, cómo los cocoteros pues se hacen presentes para cada evento de esto. Así que pues para mí, mucha felicidad, amor para todos ustedes. Recuerden que ya viene la fiesta del 14 de febrero. Alístense ya los ramitos de flores, las cenas, los almuerzos, todo. Así que adiós.